la presentación de la plantilla del Club Deportivo Badajoz 1905 para la temporada 2013-2014. Les recuerdo, en nombre de la directiva, aquellos que todavía no hayan sacado su abono, que lo pueden hacer en las mesas que en el lateral de la tribuna se han habilitado para tal efecto. Aproximadamente el equipo lleva ya unos 1000 abonados y la Junta Directiva confía en que se pueda al menos alcanzar la cifra del año pasado. 9 incorporaciones se han producido esta temporada para competir en el grupo segundo de la regional preferente. 9 incorporaciones manteniendo el bloque, el esqueleto del equipo del año pasado que tantas alegrías nos dio con esa maravillosa temporada y con el ascenso a la categoría en la que va a militar este año. Vamos a ir ya sin más dilación a ir presentando a los jugadores. Antes, y en nombre de la Junta Directiva, agradecer al Pueblo Nuevo el poder estar aquí, aunque ellos ya han comenzado la competición. Vienen de ganar nada más y nada menos que en el campo de Extremadura y por lo tanto muchísimas gracias en nombre de la directiva del Club Deportivo Badajoz al Pueblo Nuevo. Deseándoles que tengan toda la suerte de la mano de Antonio Becerra esta nueva temporada en la tercera categoría que esperemos nuestro equipo pueda alcanzar la próxima temporada. Gracias por lo tanto y felicidades al Pueblo Nuevo. Vamos a empezar a enumerar los jugadores del Club Deportivo Badajoz. Con el número 25, Jorge Caldito Botello Comba. Francisco Miguel Quintana Jerez Paga, de las nuevas incorporaciones este año a la plantilla blanquinegra. Con el número 1, Ángel Narciso, guardameta, que estará también a disposición del técnico Vicky Coche. Vamos a nombrar, aunque no sea por orden numérico, rogamos por favor a los jugadores que estén atentos. Con el dorsal número 22, Manuel Javier Álvarez Monte, conocido como Javifu. Otra de las nuevas incorporaciones a la partida para esta próxima temporada, que comenzará, como todos saben, el próximo 15 de este mes de septiembre, aquí en casa, ante el solar. Con el dorsal número 3, Héctor Gallego Simón, Héctor. Otro de los nuevos fichajes. Dorsal número 4, Javier Pérez Ruiz, Pérez. Jugador que ya estuvo con el equipo de la pasada temporada, haciendo una extraordinaria campaña. Dorsal número 11, Antonio Manuel Rodríguez Bolaño, conocido como Ciro Bolaño, fue operado en el día de ayer desde aquí. Este fuerte aplauso para que se produce lo más rápidamente posible. Dorsal número 15, Abraham Sánchez Vázquez, Abraham. Con el dorsal número 6, Joaquín Estirado Rivera, conocido como Kini. Otra de las nuevas incorporaciones. Dorsal número 5, Santiago Martínez Zambrano, conocido como Cholo. El dato es el tiempo. En cualquier caso, nos vamos a dejar a Cholo y luego tenemos el número que lleva. No iba. Está trabajando, dice. Me faltaba ese dato, desconocía que no estaba Cholo. En cualquier caso, ya saben que Cholo va a tener el dorsal número 5. Pasamos a ver si está aquí y está con su día libre. Con el dorsal número 23,
Marco Antonio Ortega Catano, conocido como Ortega. Dorsal número 2, José Manuel Parra Martín Parra. Dorsal número 8, Iván Cabanillas Navarro Cabanillas. Pablo Dávalos Álvarez Dávalo. Dorsal número 20, Alfonso de la Morena Mora Cito. Dorsal 21, Juan Antonio Macarro Bravo Macarro. Con el dorsal número 7, Oscar Santos Martínez Boro. Dorsal número 16, Javier Bolaños Gallardo, Javi Bolaños. Dorsal 17, José Joaquín Cabeló Pinto Ronaldo. Dorsal 18, Javier Galán Gil Rudy. Con el dorsal 24, Álvaro Tobar, juvenil de segundo año, dicen que la perla de la cantera. Y con el dorsal número 9, David Gastón Cordero Pelotito. Entrenador de la primera plantilla, Víctor López Gómez. Abel Mario González, Utillero. José María Pereira Reyes, conocido como Pichi, Utillero. Francisco Javier González Montoya, Francis, entrenador de porteros. El equipo cuenta también con José Quintana Herrero y Borja Carmona como fisioterapeutas, Rubén Flores y José Ledesma como entrenadores auxiliares. De esta forma concluye la plantilla del Badajoz Club Deportivo Badajoz, que esperemos nos pueda dar a todos muchas alegrías en próxima temporada. 8:47 de la tarde, según la previsión de la Junta Directiva, no es necesario esperar a las 9 de la noche, que era un poco la hora prevista para el comienzo del partido. En cualquier caso, estimen a los entrenadores y por lo tanto, cuando ellos lo deseen, comenzará el coso. El equipo será el único que se debe el equipo aquí en este campo. Recordemos que va a ser las instalaciones que va a volver a utilizar para el desarrollo de la liga. Felicidades a todos los aficionados y a UPA Club Deportivo Badajoz. Amigos, viejos amigos de la grada, las primeras palabras para aquellos que han estado con nosotros en la grada y este año no van a estar porque están en la otra grada, en la grada del cielo. Para ellos nuestro primer recuerdo. Queridos amigos, yo os convoco a un viaje. A un viaje por Extremadura. Vamos a viajar por toda la región y lo vamos a hacer con los brazos abiertos y lo vamos a hacer solo en dos colores, en blanco y en negro. Vamos a llevar cariño y vamos a recibir cariño. A esa aventura os convoco, a todos vosotros. Este año será un viaje por toda la región.
no habrá sufrimiento, habrá derrotas, habrá malos momentos, serán muchos los sacrificios. Pero yo os voy a decir una cosa, si vamos juntos, vamos tras la misma ilusión, con la misma fe, vamos a alcanzar el triunfo. Y ese triunfo que nos espera es volver al sitio que le corresponde al Club Deportivo Badajoz. Garganta y corazón. Vosotros tenéis mil gargantas, pero tenemos un solo corazón. Os pido que esa garganta sea el trueno de la grada. Os pido que entréis cada tarde aquí apoyando al Club Deportivo Badajoz. Os pido el corazón que tiene la fe y la voluntad para devolver a este club a tercera división. Es lo que os pido. Volviendo a gritar una vez más, esas mil gargantas, ese único corazón, a un gran Club Deportivo Badajoz. Gracias, presidente. A continuación, el Víctor López. Buenas tardes. Bueno, el otro día de paro nos engañamos un poco más. Ahora ya es momento de acciones. Os dije que las palabras, el deporte no vale absolutamente para nada. Lo que valen son los hechos. Por lo tanto, nos ponemos a vuestra disposición, los futbolistas, los técnicos, estoy seguro que se van a dejar la piel en el terreno de juego con esfuerzo, con humildad, como hicimos el año pasado. Intentaremos conseguir los objetivos que nos hemos planteado, que son los mismos que el año pasado. Intentaremos quedar entre los cuatro primeros. Una vez conseguido, lucharemos por el campeonato. Pero el objetivo principal, sin lugar a dudas, será el ascenso. Hace un año estábamos muy lejos del fútbol nacional. Ahora estamos a 8 o 9 meses de conseguir volver otra vez a una liga de categoría nacional. Eso será difícil. Necesitamos estar unidos, como decía el presidente, todos en la misma dirección, apoyándonos en los momentos difíciles, en los momentos malos que seguramente los habrá. Yo os dije el otro día que no podía pedir nada, y efectivamente hoy tampoco lo voy a hacer. Sois nuestro corazón, nuestro alma, y por lo que nos guiamos en el trabajo día a día. Que no os quede claro que este equipo y este cuerpo técnico morirá en el terreno de juego por estos colores, por esta ciudad y por el equipo de la ciudad de Badajoz, el Club Deportivo Badajoz. La verdad que me tenía que haber dicho en primer lugar, quiero dar las gracias al presidente José del Pueblo Nuevo, al vicepresidente Pedro Pablo, a su entrenador Antonio Becerra. No tardaron ni un minuto en decirnos que estaban dispuestos a venir a jugar con nosotros. Sabemos que les avisamos con muy poco tiempo. No es fácil cuando ya han empezado su intervención. Desde aquí, muchísimas gracias y enormemente agradecidos a vuestra visita en un día tan importante como este. Bueno, yo primero agradecer a todos por venir hoy a la presentación. Gracias a todos por el año de noticias que pasado tan bonito. Gracias a vosotros, el equipo también por disfrutar todos los domingos de un campo lleno. En todos los campos, la afición de Badajoz es la más importante de Extremadura. Y bueno, espero que este año todos lo disfrutemos juntos y que podamos entender que al fin y al cabo lo que todos estamos esperando. Muchas gracias.